bienvenidos de nuevo a mi canal y ya estamos terminando con esta mesa dulce. Ya faltan poquitos videos para enseñarles ya el video final de cómo armarla en ese lugar donde poner la mesa y poner las diferentes estructuras y todo lo que hemos creado durante las últimas semanas. Bolsitas, de chuche, un topiario, bueno, un montón de cosas que hemos hecho. Si no han visto ninguno de los vídeos, ya los invito a ir un poquito hacia atrás para ver desde el paso a paso, desde cómo hacer los printables hasta cómo hacer bolsitas, cajitas y miles de cosas para las mesas dulces. ¿Qué vamos a hacer en esta oportunidad? Vamos a hacer una caja. Esta caja yo la he hecho porque va a temática Pocoyo, pero si por ejemplo no le ponen la letra, pueden usarla para crear diferentes alturas en la mesa. Y encima de la cajita pues poner galletas, magdalena o poner varias una encima de otra. Y así de esa manera pues crear pues diferentes alturas. Que no necesariamente tiene por qué ser de esta temática para que estas cajitas no nos funcionen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar un cuadrado de 20 por 20. Si quieren pueden hacer por ejemplo un cartón para hacer el molde y hacer un cuadrado de 20 por 20. Y en una cartulina grande, de estas que venden en las librerías grandes, vamos a hacer 4 cuadrados de 20 por 20. Yo no he hecho con un cartón, sino que me he buscado pues un cuadrado que tenía en casa y he buscado una cajita de colores, esta de aquí, y me venía estupendo porque tenía las medidas de 20 por 20 y yo lo que he hecho es traspolar esta caja en 4 cuadrados, 3 a lo largo y 3 a lo ancho, y luego le he agregado solapas a todas. Como yo voy a necesitar más de 4 cuadrados, pero esta cartulina es la más grande que existe en el mercado, yo lo que haré será en otra cartulina aparte hacer 2 cuadrados más de 20 por 20 para luego añadirlo a estos 4 cuadrados. En conclusión, me tiene que quedar una cartulina cortada de esta manera: 4 cuadrados, 6 cuadrados, perdón, 3 a lo largo, 3 a lo ancho, y en otra cartulina aparte 2 cuadrados, todos de 20 por 20. Antes de cortarla le voy a agregar solapas a cada lado de estos cuadrados para yo luego poder cerrar la cajita y pegar los bordes. En conclusión, yo lo que he hecho es este modelo: 4 cuadros de manera larga y 3 de manera ancha. Lo que pasa es que como no existe en el mercado cartulinas tan grandes, lo hago en 2 tandas, una primera de 3 a lo largo y 3 a lo ancho, y luego aparte 2 a lo ancho y 2 a lo largo. Ya verán y pensarán algunas, nos sobra un cuadrado, pero nos tiene que sobrar porque de esta manera yo voy a unir uno sobre otro para poderlos pegar. Al terminar nos tiene que quedar así, como esta de aquí. ¿Qué vamos a hacer posteriormente que ya tengamos todo cortado con nuestras solapas respectivamente? Vamos a plegar lo que es todas las uniones, y es decir, vamos a hacer los cuadrados de 20 por 20, los vamos a plegar. Esto es necesario y queda mucho más prolijo. Si ustedes lo doblan directamente, el doblez no les queda perfecto y la verdad que se ve muchísimo más bonito así. Si tienen una plegadora, pues perfecto. Yo lo estoy mostrando hacer con la punta de una tijera para que vean que puede hacerse de cualquier manera. Y así como ven, ya nos queda pues plegado los 3 cuadrados de largo y los 3 cuadrados de ancho. Y posterior haré lo mismo con las solapas. De borde a borde hago muy superficial, no tiene por qué ser fuerte. Si es la punta de la tijera, tengan cuidado porque se les puede rasgar el papel. Esto es cartulina escolar de las que venden en las librerías o en los bazares chinos también las venden. Ven, las solapas son importantes porque de esta manera yo puedo unir. Les tiene que quedar todo plegado de esta manera. Por esto es que les decía que sobraba un cuadrado,
porque ahora nosotros pegaremos un cuadrado sobre otro para que así nos quede perfectamente pegado. Vamos a pegar y yo lo voy a hacer en mi caso con silicón caliente. Ustedes pueden hacerlo con el pegamento que quieran. Les recomiendo este simplemente porque es más rápido, pero puede ser el que tenga, pegamento, cola o la misma silicón caliente. Y ya lo que haremos es pegar cada uno de los bordes. Estas solapas que ya nos ha sobrado, la vamos a pegar con el siguiente. No importa que le sobre solapa, es que no sé dónde poner la solapa. ¿Van en cuál cuadrado? No importa, porque luego la solapa la pueden cortar, como les va a sobrar cartulina. No he querido enredarme en enseñarles lo de la solapa, porque la verdad que si les sobra una solapa de un lado no pasa nada, pegan una con la otra y ya está, o la cortan. Es mejor hacer solapas de más que nos vaya a sobrar una. Como ven, ya la cajita va formando un cuadrado perfecto de 20 por 20. La cajita la podemos hacer más grande o más chica, lo que queramos. Podemos hacerlas muy pequeñitas y allí meter chuches o poner pues cualquier tipo de adorno, usarlas como macetitas o bueno, simplemente como les dije, poner cajas en las mesas dulces hacen que la mesa se vea mucho más bonita porque le creamos diferentes alturas y diferentes estructuras en donde podemos, por ejemplo, encima de la cajita poner magdalena o cupcake o galletas o montar dos o tres cajas unas encima de otra. No necesariamente tiene que ser de la temática Pocoyo. Yo, como estos dados son muy típicos de esta temática, he impreso en mi casa con un printable que he bajado de internet gratis y lo he impreso grande y le he puesto pues a cada uno de los dados, haciendo una especie de dados con el nombre Pocoyo. También podríamos hacer estos cuadrados para poner el nombre de la cumpleañera o de la niña que está haciendo la comunión o de la pareja de la boda, por ejemplo, no con tema Pocoyo, pero sí, por ejemplo, con una letra muy bonita que ustedes impriman en internet. Le pueden agregar también algún tipo de adorno, pueden hacer cualquier tipo de cosas. Como ven, es muy sencillo hacer estas cajitas y tienen muchísimas utilidades. Yo les doy ideas, intento proporcionarle la mayor ideas posible y ya ustedes con un poquito de imaginación la traspolan a su mesita dulce. ¿Qué es una mesita dulce de comunión? Pues nada, pongo el nombre de la niña en los daditos y queda precioso. Así han quedado en la mesa, como ven quedan muy bonitos y quedarían perfectos todos del mismo color con el nombre del cumpleañero, por ejemplo, o de la niña que está haciendo la comunión. Les mando un beso muy, muy, muy grande y espero que les esté gustando. ¡Adiós!